En este momento, la situación de las personas afectadas, de las 20.000 que quedaron el sábado a la noche, después de las 12 de la noche, cuando la empresa solamente pudo, por, otros, por otras vías, dar luz a la mitad de lo que provee de energía a la subestación Citibel, la otra mitad quedó fuera de servicio, eran casi un poquito más de 20.000 usuarios. En estos momentos, de las casi las 4 de la tarde del día martes, debemos estar en la mitad de esos usuarios. Uh -huh. La empresa ha comunicado que para el día jueves estaría resuelto el tema madre, que es decir, la, la puesta en funcionamiento del sistema que se rompió el sábado, pero con los grupos generadores que ellos trajeron dentro de lo que es el plan de contingencia, en estos momentos estaríamos con la mitad de los usuarios todavía sin energía eléctrica ya casi a 72 horas de corte. Uh -huh. Sin ningún tipo de energía, tampoco con generadores, no hay manera, teniendo en cuenta que faltan dos días de que la empresa o el municipio les puede acercar no, es algún que, tipo es de que no, a ver, a ver, en realidad la empresa, el intendente Garro el sábado mismo a la noche le pide a la empresa que ponga en marcha sí. el plan de contingencia, la empresa el domingo a la mañana informa que está trayendo de la ciudad de Rosario 35 semirremolques con generadores para poder suplir la potencia de 40 megavatios por 50 megavatios que iban a ser estas, estos generadores. Se disponían los generadores en siete puntos estratégicos, la mismísima subestación de Citibel, y seis puntos de toma de media tensión en distintas áreas del corredor norte, con eso iban a suplir y iban a interconectar toda la red hasta tanto terminaran la obra. Lamentablemente, lo que por razones técnicas que escapan a lo que yo pueda explicarle a ustedes, esos generadores, en vez de recuperar el, los 40 megavatts, a esta hora no llevan recuperado más de 17, 18 ah. megavatios. Por eso es que... El plan de contingencia es lo que está fallando en estos momentos. Claro. Y, es decir, y, es como que uno tenga el, el generador, perdón, uno, tenga el, uno se le corte la luz, vaya, alquile el generador, lo tenga en su casa y cuando lo va a prender o no funciona o no puede o prenderlo o máquina. no termina de arrancar. Entonces, claro, entonces, ni... es decir, de los de los 40, sí, como no. Eh, no, le quería preguntar por último, porque ya estamos sobre los títulos, eh, ¿qué le ha dicho a la empresa? Como nosotros no nos atiende, le pregunto, a ver si usted tiene la suerte y la atienden, digamos, de por qué se demoró este arreglo que iba a estar ya para esta noche, ¿Qué, qué, con qué se encontraron más complicado o fue una mala previsión del trabajo que tenían que hacer. La empresa que con nosotros estuvo en contacto, sí, constantemente. Las veces que lo hemos citado fueron, vinieron. El sábado a la noche, telefónicamente, fue el contacto con el intendente mismo. El domingo a la mañana estuvieron acá en nuestro centro municipal de emergencia. El lunes a la mañana, el intendente citó al gerente. Hoy los volvimos a citar aquí en una reunión de trabajo a primera hora de la mañana. Ellos lo que dicen es que entendían que la reparación de este conducto iba a llevarle menos tiempo, pero tardaron 20 horas en encontrar dónde estaba la falla. Y en la reunión de hoy a la mañana manifestaron que la cantidad de agua caída en la noche de ayer les, les atrasó el trabajo entre 6 y 8 horas. Por eso están diciendo que el sistema al día sábado, es decir, previo al, al incidente, este, estaría recién en condiciones jueves a la noche, pero. Este, nosotros no queremos transformarnos en, en vocero del, de la empresa, no por correr el cuerpo, porque estamos cara a cara con los vecinos, sino porque hasta ahora las previsiones de la empresa lamentablemente han fallado siempre. No, claramente, en el plan de contingencia y en el tiempo para, para arreglarlo. Eh, le agradecemos mucho y ojalá, ojalá vuelva rápido por la gente, no estar tantos días sin agua, sin luz. Eh, la verdad que es una complicación, su, hay gente enferma supuesto. y, qué sé yo, mil situaciones ¿no? que, que requieren de la electricidad sí, y del si agua. Te... Sí te, aclaro que to, sí te aclaro que el primer punto del plan de contingencia, que, que el intendente pidió, que es todo lo, el tema de electrodependientes y los dos hospitales, los centros de salud, todo eso fue atendido el mismo sábado a la noche, pero imagínate que para cualquier persona que está en óptimas condiciones físicas, no tener luz es un trastorno por un rato, no tener luz por 72 horas y no estar en plenas condiciones físicas, te imaginarás que obviamente resulta un trastorno mucho mayor. Así que coincidimos plenamente con esta necesidad de que la luz vuelva cuanto antes.